Presenta este programa Fábrica de Envases Plásticos Mar Plata. Gracias por acompañarnos en una nueva entrega de Apicultura en Acción Uruguay. Ya Federico nos comenta qué tenemos para el programa de hoy. Federico. Bueno, Daniel, han seguido y son muchos los comentarios sobre la jornada realizada sobre el fin del mes de julio en el INEA Las Brujas, donde por suerte hemos podido estar presentes. ¿Cómo lo hemos podido certificar esta cantidad de comentarios? Y agreguemos todos muy buenos. Primero, porque hoy en día la comunicación vía WhatsApp e inclusive también vía alguna llamada telefónica que siempre tenemos entre los productores y nuestro equipo periodístico y los productores es muy fluida. Pero a su vez lo hemos podido comprobar porque acabamos de regresar de una jornada en Yun, que en el tercer bloque presentaremos las primeras imágenes y comentarios. Volviendo a lo que fue esos comentarios de la jornada realizada en el INEA Las Brujas, uno de los temas y uno de los que fueron y presentaron uno de los temas es alguien muy conocido por todos, muy conocido por nosotros, un amigo desde hace muchos años, como es Felipe Arburúa, titular de Miel Emilia y Puebla Nueva Sociedad Anónima. Felipe tuvo la gentileza de brindarnos un reportaje grabado ahí mismo en el INEA Las Brujas, que vamos a presentar en lo que resta de este primer bloque y el segundo bloque. Y en el tercer bloque, como decíamos, un éxito total, la jornada de Colza más Colza en Yun, que comenzaremos en este mismo programa a mostrar las imágenes y los primeros comentarios. Gracias, Federico. Con todo este material los invitamos a compartir el programa de hoy. Apicultura en acción, y por qué no decirlo, con un amigo de muchos años. Apicultura en Acción Uruguay, nada más y nada menos que con Felipe Arburúa. Felipe, muy buenas tardes. Buenas tardes, Federico, ¿cómo estás? ¿Cómo están ustedes por allá? Bien, bien, Felipe, tratando de acompañar esta jornada aquí en el INEA. ¿Cómo la has visto hasta este mediodía, que ya se está retirando la platea para regresar luego? Sí, bueno, ahora hay un break de almuerzo y bueno, se sigue en la tarde. Bien, temas interesantes por demás, sobre todo muy actuales, ¿no? Como lo planteó muy bien la técnica Estela Santos, creo que es un problema común que ustedes también tienen, como es todo el tema este de mielatos de sorgos y alguna otra planta. Sin duda, lo hemos tenido en Argentina, lo tiene también Uruguay. Y ha sido una sorpresa, se puede decir, cuando empezó a suceder esto para todo el sector, para el productor y para ustedes también como cadena exportadora. Sí, correcto. Los primeros, hace dos años, nos encontramos con este tema que fue un golpe importante porque recibimos análisis, nos decían que estaba la miel adulterada. Y bueno, y eran mieles también, por otro lado, que eran ya de febrero o marzo. Cosa que en esa época no hay alimentación, claro. O sea que esto no había por dónde buscarle a apicultores que, bueno, también que trabajamos hace años con ellos, y aparecía este problema, y ya habíamos embarcado mieles del propio apicultor sin ningún inconveniente. Vamos a la segunda cosecha, embarcamos, y aparece este problema. No solo a nosotros, obviamente, a todo el espectro exportador. Y bueno, enseguida se tendieron redes, sobre todo a los técnicos acá y todo el equipo de Estela Santos, que supo ir adelante, que ya tenían alguna idea,
algún trabajo hecho con ácaros y estas cochinillas y estas cosas. Y bueno, han hecho un trabajo increíble, que también están enramado, no sé, perdón, que viene también a coalición a traer el tema de la enfermedad del río, claro, que tantos males ha causado en Uruguay y tanta mortandad de abejas en apicultores que siempre tenían las colmenas cerca de los ríos, le diezmaron las colmenas, los colmenares, ¿no? Este milato de sorgo, estamos hablando que la abeja toma una secreción de un pulgón, que también en el sorgo viene de la mano de un tema climático, por lo menos así pasó en Argentina y creo que también ha pasado aquí en la apicultura uruguaya. Es correcto. Hace dos años las plantaciones de sorgo, bueno, estaban como siempre, pero justo ese verano fue un verano caliente, con pocas lluvias. La verdad que fue una sequita importante en algunos sectores, y lo único que había aparentemente, aparte de alguna floración de monte, eran en el sur sobre todo plantaciones de sorgo. Claro, algún apicultor ahí empezó a ver que el sorgo le brillaban las hojas, quedaban, y cuando pasaba entre las plantas quedaban como pegajosas, claro, y notó que había mucha cantidad de abejas. Y dice, bueno, será por el tema del clima, qué sé yo. Bueno, después se comprobó que ellas estaban libando esa cosa pegajosa que tenían las hojas, que era la secreción, y es dulce. Lo bueno que estas secreciones también tiene, cuando por efecto natural de la planta y del viento, como es pegajosa, el polen se pega en esta secreción y de ahí es que la abeja liba y trae también polen a la colmena. De ahí es que se empezó a investigar, acá se conocía el polen de sorgo, cosa que en algún laboratorio en Alemania que nos decía que ellos no tenían capacidad para investigarlo o que no lo conocían. Bueno, de acá se hizo toda la investigación y se le mandó el tema de polen de sorgo, cómo era, y por ahí llegamos a que esta gente de los laboratorios alemanes hoy en día, después de dos años, están en condiciones de asegurar que hay mielato de sorgo. Es verdad, entonces lo que certificó que no era una adulteración era que existía dentro de esa miel exudado de un mielato del sorgo, existía el polen de sorgo. Correcto, así es. Claro que no existe en grandes cantidades, sí, claro, pero sí ayuda a identificarlo. Está dentro de la normativa de lo que es miel, siempre que sean secreciones naturales. Y bueno, lo que fue todo realmente un parate grande, porque teníamos ya negociaciones en curso y hubo que parar todo, ¿no? Eso nos trajo un poco abajo y tuvimos un tiempito parados y haciendo análisis y cosas, ¿no? Hacen posible este programa Apícola Bairolati. Presenta su nueva plataforma www.apicolabairolati.com.ar. Ahora puedes comprar, calcular el envío y pagar todo en un solo sitio, www.bairolati.com.ar. Corregime si me equivoco, Felipe, no todos los compradores quieren, aún comprobándose que es miel, que no hay ningún tipo de alteración, no todos los compradores quieren una miel de mielato. Es correcto, no todos la aceptan. Ya con el primer análisis de los azúcares, dando que hay posible adulteración, ya rechazan el lote, ¿no? De todas maneras, has dado una recomendación que es algo muy simple. Cuando el productor se acerca a ustedes como exportadores o a cualquier exportador de Uruguay, comentar dónde estuvieron esos apiarios, de dónde viene esa miel, no porque haya estado en el sorgo, pero quizás sí tenga cercanía con algún plantío de sorgo. Sí, es correcto, Federico. El tema de nosotros generalmente pedimos muestras a los apicultores siempre. Y bueno, antes de levantar el lote siempre hacemos un muestreo y conversamos, y muchas veces nos dice, bueno, esta miel de tal lado, de tal otro, uno más o menos va viendo.
Acá en el sur, sobre todo el litoral, que hay mucha agricultura y sobre todo mucha lechería, que es, estamos en el sur, es el donde hay más lechería en Uruguay, concentrado también un poco en el litoral, hay muchas plantaciones de sorgo. Y también hay una buena cantidad de apicultores que tienen sus praderas, en montes, en la vida, fundamentalmente praderas. Entonces siempre pedimos, bueno, y de más o menos si hay alguna plantación de sorgo en la vuelta, porque después que tuvimos este golpazo por allá hace 2 años, lo pedimos y sabemos que han habido periodos de seca, o no llueve en todos lados iguales, y la abeja camina mucho por su alimento. Es que hay un objetivo, a ver si lo interpreté bien como se lo has dicho a la platea. Si yo, exportador, sé que puede haber una posibilidad de melato de sorgo, busco primero ese análisis. No voy buscando como última finalidad en el análisis. Primero, se achica el costo de análisis, se achica tiempo, menos tiempo, y además se busca el comprador para si tuviese ese melato en la miel. Eso es correcto, porque realmente cuando uno manda a analizar, lo clásico, si el productor nos dice más o menos que está cerca de una plantación de sorgo y fue una miel cosechada de segunda cosecha, porque no siempre las primeras lo tienen, ahí uno ya puede dirigir al laboratorio, bueno, por favor, chequeame tal cosa. Eso nos va a allanar el camino para tener resultados antes y gastar menos dinero, obviamente, ¿no? La última, Felipe, también hay una recomendación. Pasa aquí en Uruguay, pasa en Argentina, pasa en cualquier lugar cuando se inicia una temporada, lo que es el jarabeo inicial, la incentivación. Obviamente tenemos colza como primer arranque y queremos llegar lo mejor posible. Hay que ser muy cuidadoso con esa primera alimentación para que después no tengamos, sí, ese pase de jarabe a miel. Correcto, porque bueno, hoy la técnica ya se sabe muy bien, los laboratorios estudian los diferentes carbonos, ¿no?, que tiene el azúcar, y se puede identificar de dónde viene, de dónde provienen esos azúcares. Entonces, si el apicultor, que está muy bien, que alimente, que lleve sus colmenas lo mejor posible a estos plantíos de colza, que ya en un mes los vamos a tener por acá, que por favor midan muy bien la cantidad de alimento que puedan llegar a tener, porque es sabido que si hay una buena floración de colza, la abeja ese alimento lo va a guardar y después lo va a entreverar con la miel. Y es muy difícil después de separar. Entonces ahí vamos a tener problemas. Y ahora sí, la última, la más difícil. La dejé para el final, Felipe. La del estribo. Exactamente, la dejé para el final. Terminamos el primer semestre del año. Estamos ya en el segundo semestre. ¿Qué análisis se hace de lo exportado de miel uruguaya en el primer semestre, que se puede vaticinar para el segundo? Bueno, yo creo que tuvimos un primer semestre muy bueno, de buenos precios. Bueno, como todos saben, Uruguay no entró en este tema del dumping, y esto ayudó mucho a promocionar un poco la miel uruguaya en Estados Unidos, sobre todo. Te diría que más del 80% de las mieles fueron para Estados Unidos, o sea, ese destino, muy poco para Europa. Y con un segundo semestre en expectativa, porque bueno, todo es sabido, el verano europeo, bueno, verano en el hemisferio norte, está todo el mundo de vacaciones, la gente no está, también no quieren recibir embarques en agosto, que la gente recién llega de vacaciones, todo ese tema. Así que en este momento tenemos un mercado muy quieto, muy parado, y seguramente esto va a arrancar en agosto nuevamente, y veremos cómo se arma el mercado, ya que han habido ciertos movimientos, y hay que verlos muy bien. Seguimos con el tema de fletes muy caros, seguimos con incertidumbre un poco en Ucrania, sabemos que algo hay, pero no sabemos cómo van a ser esos embarques, y veremos cómo actúa los países como India, Vietnam sobre todo, que sabemos que están entrando a Europa, y India también muy fuerte. Pero bueno, veremos. Te mentí, porque voy a agregar algo. Siempre una respuesta puede dar pie a una siguiente pregunta. Yo, mientras te escucho atentamente, trato de memorizar cuántos años hace que no conocemos. Debe ser 2 décadas como mínimo. Si yo te preguntaba, no hace 2 décadas, hace 6 años atrás,
que la miel uruguaya, el 80% iba a Estados Unidos, podía ir a Estados Unidos, ¿me tratarías de loco? No, bueno, no lo sabíamos. No, la verdad que era un tema en aquella época para estudiar. Teníamos, sí, yo creo que a partir del 2011, 2012 empezamos fuertemente a hacer un mercado para nosotros, Estados Unidos, más más importante. Claro. Pero bueno, Europa también, nuestras mieles fueron siempre muy queridas por el fuerte FG que tenemos, de las praderas, y bueno, siempre Europa quiso mucho nuestras mieles. Algún problemita de glifosato alto, como bueno, sí, puede pasar también allá, sí, sobre todo en la provincia y diferentes provincias de Argentina. Pero bueno, se iba subsanando y ahí íbamos, pero no íbamos a prever esto nunca, ¿no? Gracias, Felipe, gracias por el reportaje. No, por favor, Federico, como siempre, un fuerte abrazo a ti y a toda tu audiencia, y como siempre, bienvenido, y gracias por estar por acá. Hacen posible este programa. Nos unen muchas cosas, la historia, varios puentes y la pasión por el tango, pero ahora también nos une Marplast, la primera empresa argentina, uruguaya, de envases plásticos del Mercosur. Marplast cuenta con fábrica propia en Montevideo y 19 distribuidores en todo el país. Marplast, además de sus reconocidas líneas para cosmética, industria y alimentos, presenta su línea apícola, envases de PET en 250 gramos, 500 gramos, 1 kilo y 2 kilos, tapa, rosca y a presión con precinto de seguridad inviolable incorporado, stock permanente, también osos, dosificadores y más. Marplast, líder en fabricación de envases plásticos a nivel mundial. Marplast, única empresa en incorporar tecnología a la apicultura. Y continuando con el programa de hoy, en este tercer bloque, bueno, Federico, vos anunciabas en el inicio del programa el éxito que fue la jornada en Yum. La verdad, Daniel, que es un éxito total. Lo veníamos viendo en los últimos días previos a la jornada, que fue 12 y 13, porque había, hasta un par de días antes del día 12, 350 preinscriptos. Sabemos que no todos nos inscribimos previamente, por lo tanto, por suerte pudieron cambiar el lugar físico en cuanto a dónde iban a hacer las conferencias. Y el primer rédito que podemos decir es que todos hemos vuelto a Yum, es que todos hemos vuelto a Calay, la cooperativa, en que todos hemos podido ver una cooperativa a todas luces muy buena, con todos pudimos acceder al sitio donde está la sala de extracción de la cooperativa Calay. Seguramente en estos momentos estamos mostrando alguna imagen de lo que es tecnología de punta, tecnología que cumple con todas las normas que debemos cumplir para manejar un alimento, la miel, y los productores que en lo previo dijimos 350 inscriptos, el primer día eran casi 300, comenzaba a partir de las 13 horas del viernes 12 de agosto, y el segundo día, el sábado 13, pasaron los 400. Productores que han venido desde muchos lugares de Uruguay, desde sitios bastante alejados de Yum, productores que vinieron desde Argentina para compartir ambas jornadas, productores que han venido desde Chile especialmente, y fue a todas luces un éxito, como lo hemos dicho en varias oportunidades, por la organización, por Calay y Reina Suy, por Reina Suy y Calay, porque seguramente ha tenido mucho que ver la jornada que vivíamos en Colonia Valdense, que marcó el inicio de jornadas de capacitación presenciales, esta es otra, y hablar de un tema de colza más colza, porque así se llamó la jornada, en un momento justo, claro, porque es el momento donde en algunos sitios ya hay colza florecida, en otros todavía falta, por lo tanto
los productores, los criadores también tuvieron la oportunidad de vivenciar situaciones que ya otros colegas han estado viviendo o ya lo están viviendo. Por lo tanto, desde todo punto de vista, algo muy necesario como la capacitación, esta jornada de colza más colza, de apicultores para apicultores, ha cumplido un rol espectacular. No se movía nadie, criadores que dieron disertaciones, como el caso inclusive de cabañas apícolas argentinas, como el caso de la cabaña de Baudaña, estuvo Cristian Baudaña, lo acompañó su padre, junto a ellos había otro criador de la provincia de Entre Ríos, como Enrique Krauser de Cabaña Apícola Bellavista de San Salvador Entre Ríos. El segundo día vino otra cabaña de criadores como Reinas del Litoral, que también fueron a acompañar, y criadores de Uruguay, sin ninguna duda. Nos detenemos un segundo, primero lo hemos dicho, Calay, protagonista fundamental. Segundo, Luis Oliver, que como él mismo me lo dijo el sábado apenas llegamos, habíamos vivido el viernes, y el sábado dice, Federico, casi me tuve que empastillar para soportar la emoción, y andaba con las pastillas calmantes en el bolsillo de su camisa. Le subía la presión. Claro, porque fue todo muy intenso en lo previo, porque era su casa, Jun es su casa, porque sin duda es un referente, ha sido, lo es y lo seguirá siendo, inclusive el reconocimiento que se le dio hacia el final del día sábado, previo a ir a campo. Ahora haremos un comentario de lo que fue la jornada a campo de ese sábado 13 de agosto, y los productores. Sin olvidarnos las empresas que acompañaron, empresas proveedoras de maquinarias, empresas proveedoras de alimentos, de sustitutos de polen, de también empresas proveedoras de sanidad para la colmena, la disertación de Alejandro Evia de Nectar Bee, hablando de mercados. No vamos a extendernos nosotros en mercado porque justamente veíamos las notas con Felipe Arburúa y en INEA habló Christophe Leritier de Urimpex. Hemos emitido en este programa la nota con Felipe Arburúa de Miel Emilia y Puebla Nueva Sociedad Anónima, y Alejandro Evia de Nectar Bee ha hablado exactamente lo mismo. Los datos son muy precisos. Cuando se habla de mercado no se puede maquillar, prácticamente no se puede maquillar nada. Por lo tanto, también fue bueno ese ítem, la presentación de Alejandro Evia hablando de mercado, y la presentación de Mauricio Grajales hablando de lo que significa un producto que ellos tienen de apícola integral registrado para lo que significa hoy en día un producto registrado como sanidad para la colmena en base a una tirita con ácido oxálico. Mostró todo, cómo se hace, cómo son los procesos de control de calidad, toda información muy buena y que todos los productores recibieron y seguirán procesando durante mucho tiempo. Vamos a detenernos en lo que fue el día de campo. La jornada campo de ese sábado 13 de agosto, con prácticamente todos los productores en el apiario, se habían montado, al igual que en Colonia Valdense, cuatro, podríamos decir, paradas, cuatro estaciones. En una de ellas estaba Cristian Baudaña, que fue de Argentina. En la otra estuvo Gianco Molina y Walter Thomas. En otra estuvo Vincent Toledo. Vincent y su señora Mariela dejaron lo mejor posible Criaderos de Reinas Toledo en Chile para poder acompañar, no esos dos días, sino días previos y un día después para regresar a Chile, y en la otra estaba Luis Oliver. Así que estaban todas las paradas y los productores iban rotando con un tiempo muy, pero muy preciso. Primeras imágenes y comentarios, Daniel, éxito total. Gracias, Federico. Presentó este programa Fábrica de Envases Plásticos Mar Plata. Y de esta manera llegamos al final de nuestro programa de hoy. Federico nos comenta los temas del próximo. Bueno, Daniel, nos están quedando un par de reportajes que hemos grabado en la planta de Calay. Una de ellas el presidente de Calay, obviamente, el dueño de casa. Lo presentaremos en el próximo programa. Otra de ellas es Mariano Muñoz, el titular de Mar Plus Global,
en este caso con su stand de Marplaza Uruguay, junto a Alexis, junto a Gustavo Zapata Jr., dos columnas vertebrales que tiene Marplaza Uruguay en lo que significa la provisión de envases para los productores que quieran fraccionar la miel y para las empresas que quieran fraccionar miel en Uruguay. Mariano adelanta que toda la línea va a estar presente a partir de ahora del mes de septiembre. Vamos adelantando algunos temas. Un Marplaza que va a estar también en Apimondia. Y hablando de Apimondia, completaremos el programa, el siguiente programa, y esperemos así lograrlo, con algunas imágenes y comentarios que enviaremos lo más prontamente posible, porque nuestro equipo periodístico estará presente en la Apimondia de Estambul. Si decimos que estaremos presentes, estaremos con Apicultura en Acción Uruguay, con Apicultura en Acción Argentina, con Apicultura en Acción Chile y, por supuesto, también el programa de radio de Argentina. Un programa de radio donde queremos agradecer públicamente al final de este programa la presencia el domingo inmediatamente posterior, que fue el domingo 14 de agosto, de Carlos Crotoggini. Carlos se prestó, algo que él dice yo nunca lo hago, pero dio una conferencia, contó cómo trabaja él en la colza, cómo maneja sus colmenas en colza, tuvo la gentileza de atendernos a nosotros en nuestro programa de radio, fue muy, muy útil para todos, preguntas iban y venían, respuestas venían enseguida, hubo que terminar porque si no, no iba a agarrar el domingo 14 estando en la jornada, y eso es muy, pero muy bueno. Así que ese será el contenido del programa que viene. Intentaremos también, Daniel, vamos a anunciarlo, hay un proyecto que se está llevando a cabo y que está finalizando entre Uruguay, Argentina y Paraguay, por lo que nosotros tenemos entendido en Las Cañas, 2, 3 y 4 de septiembre se hace el cierre. Nosotros trataremos de acompañar el día 2 porque tenemos otros compromisos el día 2 de septiembre, entre todo esto, nuestro próximo programa. Gracias, Federico. Con todo este material los esperamos en nuestra próxima emisión de Apicultura en Acción Uruguay. Thank you.